Muy bien, ejercicio número 386 del curso de proyectos de software. Perfecto. Queremos que al momento de visualizar, de realizar el ingreso de vehículo, se muestren aquellos módulos que están ocupados. Para mostrar esta tabla, tenemos el siguiente código. Voy a ir hasta Visual Studio Code. Esta parte la voy a colapsar aquí en parqueos. Esta es la operación de ingresar. Moto. ¿Qué pasa ahí? Que no se colapsa. Bueno, donde se muestran cuando se selecciona la sede, se imprime mostrar tabla de parqueos. A esos es fecha y hora parqueo. No, esta no es la tabla. Yo quiero ver la tabla que abre la de seleccionar un. A ver, ese es un modal. Es un modal. Ok. Tenemos commits pendientes por acá. Al parecer no. Solamente ese cambio. Listo. Este es el que nos permite seleccionar una sede. Buscar vehículo por placa. Esto no lo necesitamos por ahora. Cuando se muestra el modal de ingreso de vehículo. Aquí tendríamos que ver, averiguar cuál de las. O sea, nosotros tenemos una ruta que nos permite obtener todas las sedes, todos los módulos de una sede. Eso ya es posible, ¿no? Pero necesitamos averiguar si ese módulo está disponible como tal, no está ocupado en otro parqueo. Ese es un trabajo que nos hace falta. Listo. Entonces, hay una clase. Quiero lanzar esto en el servidor. Esto, por ejemplo, estas no las puedo marcar. El 2 y el 4 no las puedo marcar. 6, 3, 5 y 1 sí. Actualmente permite seleccionar un elemento. La clase, nos faltaría agregar la clase Occupied para aquellos que estén ocupados. Entonces, esta ruta no nos interesa ahora. Necesitamos parqueos activos. Esta no es parqueos tampoco. La ruta es módulos. Es esta. Ok. Indicamos aquí el parqueo digámoslo así, disponible. Entonces, módulo parqueo y le indicamos si está disponible. A ver, la tabla. Hay una relación, claro, entre parqueo. O sea, cuando tenemos módulo, necesitamos saber si ese módulo, si existe un registro en parqueo cuya fecha, hora, salida aún sea null para un módulo ID. Veámoslo de esta manera. A ver, escribimos aquí parqueo, QR filter. ¿Cómo es? No, fecha. Fecha
hora, fecha, hora, salida igual a none. Parqueo. Bien. Y preguntamos en, a ver, bool. ¿Por qué? ¿Por qué esto es posible? Si voy, iniciaré aquí el intérprete de Python y si yo escribo, digamos, que el conteo de elementos que cumplan esa condición es igual a 1, y si yo digo bool 1, me da true, pero si el conteo es igual a 0, entonces paso ese valor a bool, me da false. Por eso es posible utilizar esta expresión. Como este valor se está entregando, yo puedo hacer lo siguiente. Es disponible. Class. Sería de esta manera. Observemos. Módulo disponible. Parking spot y occupied. Creo que es así. Parking spot, occupied. Revisemos a ver si esto nos sirve. El módulo 1 debe estar ocupado. Seleccionamos una sede, seleccionamos esa sede, ingresar vehículo. Bueno, ahí se generó problema porque parqueo has no property, fecha, hora. Es un error de tipeo. Hora, fecha, hora, salida. Otra vez, control R. ¿Será que hicimos al contrario? A ver, parqueos disponible. Es al contrario, o sea que aquí le tendríamos que decir, ¿no? Ahora sí, este no lo podemos cliquear, pero este sí. Y solamente deja marcar uno. Genial, ¿no? Un commit que diga en la grilla de parqueos solo se muestran en rojo aquellos. En la grilla de módulos es en rojo aquellos que están ocupados. Así de práctico. Listo. ¿Qué otra cosa hacemos? Quiero verificar algo acá. ¿Por qué nos da disponible? Claro. Esto daría true. Si está disponible, si da 1, entonces da true. Para decir que está ocupado. Eso quiere decir que está ocupado, disponible. Entonces deberíamos invertirlo. ¿Para qué? Para no tener que invertir acá. Observemos que esto sí funciona. Listo. Yo creo que podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video. Subiré los cambios al repositorio remoto. Inversión del valor de una inversión de una expresión lógica. Subimos los cambios al repositorio remoto. Adiós.